La Guardia Civil ha detenido a 8 personas tras desmantelar una organización dedicada a apropiarse de las herencias de hasta 22 ancianos fallecidos y que llegó a montar empresas y sociedades paralelas para blanquear supuestamente el dinero. El Instituto Armado ha explicado que a los arrestados, con 20 inmuebles y 71 cuentas bancarias que podrían pertenecer a los herederos de los fallecidos, se les investiga por un delito de organización criminal y otros delitos de robo, estafa, falsedad documental, apropiación indebida, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil y tenencia ilícita de armas en Alicante, Valencia y Vizcaya.